nuestra cena saludable, decimos nosotros, ¿verdad? Para toda la semana. Vamos a hacer meal prep. ¿Meal prep? Así que sí, aquí voy con mi compañera de fitness, intentando ser fitness. Hoy corrimos 5 vueltas en la cancha. Y antes casi, la primera vez corrimos 2 nada más, ¿verdad? No, 3. ¿4? ¿La primera vez? No, la primera vez, la primerita. Ah, sí, 3, 2. 2. Y ahí con la lengua afuera. La segunda vez corrimos 4. Uh-huh. Y ya esta vez corrimos 5. Y nuestra meta es correr 10. Entonces, pues ahí vamos, cada día más cerca. Pues ahora vamos a ir al súper a enseñarles lo que vamos a comprar. Y a ver cómo nos queda este invento. Bueno, y a todo esto, ¿qué día vamos a cocinar? Hoy. ¿Hoy? Sí. Ok. Hoy. Pero hoy. Entonces vamos a agarrar la remolacha y esto es todo lo que llevamos. Vamos a hacer, ver si nos sale un arrocito de coliflor. Llevamos cilantro, rábano, 4 chiles. Oh, no. Un ramito. ¿Ese es un ramito? Sí. Viene 3. Más. Llevamos ahí el pavo y esta pechuguita. ¿Cuántas vendrán? Quiero ver. 2, 4. Una de estas está bien, porque no se lo vamos a comer con la comida. Llevamos carne de pavo. No, salón negrito de acá. Adivinen lo que nos acaba de pasar. No se van a imaginar lo que nos acaba de pasar. Yo, vean, como yo no tengo carros así de último modelo, de carro del año que tiene que estar la llave adentro y luego se laquea todo. Este carro se laquea. Ah, yo venía enamorada, pero ya no lo quiero. No me gusta. No quiero un carro así. Miren, no tenemos. Eli, que abrir las puertas. Eli me dijo, ok Jenny, me dio la llave del carro y me dijo, ven a sentar el carro porque en todo lo que poníamos a más y metíamos las cosas que ya compramos, el carro se comienza a helar, puse el aire, pero yo me salí y cerré la puerta. Entonces cuando yo cerré la puerta, que se laquearon todas las 4 puertas. Y cuando Eli quiso venir a subirse al carro, estaba ya laqueado, ¿verdad Eli? Sí. Entonces, y no había manera de abrir, entonces Elizabeth se tuvo que meter, le digo, me dice, ¿qué hacemos? ¿Le hablamos al gordo? ¿Le hablamos a quién le hablamos? Y le digo, ¿el gordo qué va a hacer? Obviamente iba a hacer algo, el gordo. Tenía que esperar a que el gordo viniera y nos regañara y después nos ayudara. Entonces, como yo no quería que nos regañaran, le dije, metete, nos cabemos, aquí cabemos, porque a mí una vez se me quedó la llave de la puerta adentro del carro. La llave de la casa me quedó adentro de la casa. Yo había puesto llave y todo, entonces no hallaba por dónde y me metí por una ventana. Entonces dije yo, tenemos que encontrar una manera. Y ya me había preocupado porque Maylene la metí por la ventana porque ella está más delgada que yo. Entonces la metí por la ventana, esta vez no me metí yo, pero se metió él y gracias a Dios que pudimos salir de esta que nos pasó. Y yo, ahorita que me subí al carro dije, hubiéramos grabado, pero en el momento, la verdad que lo menos que pensábamos era ni agarrar el teléfono quería yo. Pero bueno, gracias a ella estamos aquí, ya estamos listas para ir a casa, ya voy tarde. Así que el día de hoy los muchachos van a comer tarde. Pero gracias a ella vamos para la casa y le vamos a enseñar que vamos a cocinar bien rico. Allá van a todo lo que compramos. Ahí va Maylene, que ya le dio una galleta porque ya había comenzado a llorar. Qué calor, ya estaba desesperada. Bueno, aquí está toda la verdura que compramos, que Elizabeth ya la lavó. Está el cilantro, trajimos los camarones, hay que meterlos al freezer, el jamón, las tortitas de pavo que vamos a hacer con esa carne. Aquí están los hongos, trajimos también ejotes y ahí está la ensalada. Trajimos huevo y trajimos pan de por si nos queremos hacer un sanguchito. Ya cuando nos aburramos. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a nuestro canal. El día de hoy estoy junto a Don Ángel, el carnicero. Sí. Pasó de llantero a florista. Ay, y ahora carnicero. Carnicero, raleando carne. Raleando carne porque vamos a hacer una carnita más tarde. Vamos a hacer una carnita asada. Sí. Con pollo, vamos a hacer salchicha.
voy a hacer chimol, arrocito, así es que va a estar rico el asunto, ¿verdad, Maileni? ¿Verdad que sí? ¿La Maileni? ¿Cómo ralea carne, mamá? ¿Sí? ¿Mira cómo ralea carne, mamá? No necesita tutoriales de ningún lado. Con solo ver. Con solo ver allí. Cuando uno va a comprar. Maileni. Más importante. Maileni, ya te vas. Te vas sin mamá. ¿Ah? ¿Dónde vas? ¡Hola! Mira, aquí está. ¡Hola! ¡Hola! Se va a portar bien, ¿verdad? Se va a portar bien, ¿verdad? No va a llorar. ¿No va a llorar? Soy mujer, no te puedo decir qué me va a pasar. Más o menos. Este. Ok, ya te dije, ¿verdad, Ángel? Que no se te vaya a olvidar que andas a la niña. Neve. No me la vayas a dejar ahí abandonada. No. Ella va feliz, no le importa que deje a su mamá lavando pollo. Bueno, que te vaya bien, pues. Bueno, amigas, tengo la casa sola, muy silenciosa, así es que voy a ponerme una musiquita ahorita porque este silencio me está desesperando. Voy a limpiar todo esto que tengo acá porque necesito tener todo esto limpio para yo poder salir. Quiero ir a comprar unos zapatos a Maileni, necesito unos tenis porque ya no tiene, y también le voy a comprar unos zapatos a Ángel. Bueno, le vamos a ir a comprar unos zapatos a Ángel porque... estamos yendo a correr, como ya lo saben, y los zapatos que tiene no son para correr, y entonces le está como que doliendo la espalda, dice él. Yo creo que solo es un pretexto porque quiere zapatos. Pero ahorita lo que voy a hacer es me voy a poner a limpiar todo este desorden que hay, porque Ángel se puso ahí a filetear. Bueno, ya les mostré que se puso a filetear la carne, pero pues ahí dejó todo el desorden. Así es que pues me voy a poner a hacer eso ahorita, a sacar toda esa basura antes de que se apeste. Pero bueno, eso es lo que voy a hacer ahorita. Me voy a poner a limpiar y voy a ver si me peino un poquito porque ando bien desmechada. Y pues sí. ¿Así te pruebas los zapatos vos? Sí, son pequeños. ¿Para qué? Estamos en eso. Acá está. ¿Para qué son? Para hacer training. Ya te cansas. Ya me lo gané, ya. Ya. Ya lo voy a... Agarra el de en medio. Agarra uno que esté más adentro, otro. Está. ¿Eso entonces? Sí, esto es lo que va. Ok. Y aquí le llevamos los de Mai. Número 5 ya. Siempre ese. ¿Qué pasión? ¿Qué estás haciendo tú aquí? El arroz. ¿Estás haciendo el arroz? Sí. Yo sí tengo un hombre completo. Sí. Es que yo te hace de todo. ¿De qué pasaste? De llantero, florista, carnicero y chef. También soy. ¿Y este arroz va a quedar? Corto yardo también. Jardinero. Jardinero. De todo moroño. Y como yo soy mi fan número uno, estoy viendo mi video del story time. Y estoy haciendo el chimol. Ya me voy a apurar porque no quiero que me agarre la tarde. ¿Quieres decir algo? Okay, y Ángel marinó la carne también. Ya mariné la carne. Cuando ya vengan los invitados, vamos a preguntar cómo está esa carne. A ver si queda bien. Y no le voy a decir quién lo marinó a los invitados. Sí. Porque si le decís que tú, van a decir está fea. Sí, mejor. Ah, ellos van a decir ahí. Okay. Sin preguntar. ¿Oye, qué? Cámara escondida, vamos. Papás. Cámara escondida, vamos. Cámara escondida. Miren que. Pero es que dicen que no. ¡Todo me ensuciaste! No importa lo que pase acá afuera, lo importante es lo que pase. ¿Quién dice eso? Yo. ¿Cómo eres? Lavar las parrillas porque. Vamos a estar. Aquí cocemos los frijoles. Que para no gastar, porque nuestra cocina adentro de la casa es eléctrica y gasta mucha electricidad. Si cocinamos los frijoles, se lleva como unas 2-3 horas en cocerse los frijoles bien. Y para ahorrar energía, decidimos
hacer acá los frijoles, cocerlos. Además, la compramos porque en el tiempo que pasó el huracán, hace unos meses que pasó el huracán, por eso lo compramos, porque nos quedamos sin electricidad como por todo un día. Y decían en la noticia que íbamos a estar más tiempo. Bueno, ahorita voy a lavar esto a ver qué. Entonces, mira, mi amor, para ti. ¿Te gustan? Gracias. De nada, mi amor. ¿Te gustan? May, ¿te gustan los zapatos? ¿Sí? Vamos a ponértelos. Y allá anda la marinera. La Maylenita, qué piciosa. ¿Tú te llamas Mayleni? No, vea. La Maylenita piciosa. Regañando, pero, regañona. ¿A quién habrá aprendido a ser regañona? El Chiro ya me... Y ahí está el señor asador. Ya está todo listo. No te vayas a meter eso a la boca. A la boca no. Ajá. Este también vamos a hacer pollito. Bueno, ya comimos, ya cenamos. Tenés que tengo las dos manos cargadas. Ya cenamos. Ya cenamos, no le grabé porque pues... La privacidad de la familia, la verdad, a mí me da pena. No siento que sea justo que nosotros estemos acá con ustedes, pero ellos quizás no quieren. Puede ser que nos demanden derechos de imagen. Ahora vamos mucho porque teníamos que hacer muchas cosas, raleando carne, tratando de hacer asándola la carne. Y todo. Quedó muy rica la carne, la verdad, el estilo salvadoreño. Sí, ni quedó. Ni me dejaron para mañana. Sí, quedó. Pero chimol no quedó, vas a tener que hacer más. Sí. Ni arroz quedó. Así que ni salchicha. Lo bueno es que les gustó porque se lo comieron. Así es. Estamos muy agradecidos porque ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Me siento muy feliz de contar con tu apoyo. Para mí eres parte de mi familia ya. Gracias por todos los comentarios que dejan a mi esposa. Y los tomo como míos porque es mi esposa. Pero son para mí, querido. Sí, yo sé. No para ti. Pero yo siento que son como para mí porque... Porque son para mí, son para mí. Sí, me siento muy feliz por eso. Y cuando lleguemos a los 1000, va a haber una sorpresa. Yo ya le dije a mi esposa. Así que estén pendientes. Porque vamos a llegar. Yo sé que muy pronto vamos a llegar. No se muevan de donde están. Así es. Muchas gracias a todos. Espero que Dios siempre los siga bendiciendo. Así es. Y no olviden de darle like. De compartir el video si les gustó. Comentar. Y de suscribirte si no lo has hecho aún. Así es. Pero lo más importante, no te olvides de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Un besito. ¡Ah! Un besito. ¡Ah!